Están buenas tardes, les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal con el tema del manejo del efectivo en las ventas al público en general. Pues para tratar este tema me acompaña un profesor de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, colaborador ya de algún tiempo en este programa, no mucho porque él es muy joven, desde luego. Él es el maestro Julio Ortiz Guerrero, él es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal por nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, catedrático en el área fiscal, ha sido catedrático en licenciatura y en posgrado, actualmente creo que únicamente es en posgrado, y a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, como siempre, su apoyo generoso para la realización de este programa. Bienvenido, Julio, a este espacio, a este tu espacio. Gracias, eso sí, por la invitación, y aquí estamos, ustedes dicen. ¿Vale? Lo que platicábamos antes de iniciar el programa era de abordarlo desde tres puntos de vista. En primera instancia, desde la parte financiera y de control interno, que tiene que ver precisamente con el ambiente que tiene que permanecer en la empresa, las mejores prácticas administrativas y corporativas en este caso. Y posteriormente, si quieres, hablamos de la parte fiscal y dejamos al final la parte de lavado de dinero. Entonces, bueno, tenemos una empresa que le vende al público en general y recibe pues cobros en efectivo, con tarjetas de crédito, de débito, en algunos casos hasta monederos electrónicos, etcétera. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cuáles serían las mejores prácticas o los cuidados que tendría que tener el empresario en este tema? Yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es, puedes tener dos tipos de esquema. El primer esquema básico es, oye, tengo una máquina registradora, un equipo de caja, el cual tiene un software que permite, llamémosle, tener lo que llamamos en el argot, un control de setas. Es decir, tiene un control de la caja, en donde todos los movimientos que pasan por la caja, no importa los montos, no importa si se identifica o no se identifica al cliente inicialmente, todas esas operaciones son registradas en la caja. ¿Para qué te sirve eso? Eso te sirve porque facilita enormemente al finalizar el día que se pueda tener el reporte de cuánto dinero entró en efectivo, cuánto dinero entró por tarjetas de débito, crédito, cuánto por otras formas de pago. ¿De acuerdo? Eso lo que permite es lo que los contadores llamamos, ¿sí?, el corte de caja. Ese corte de caja lo que tiene que decir es cuánto fueron las ventas más el IVA, si es que lo hubo, ¿sí?, cuánto valen los descuentos. Entonces, el efecto neto de ese dinero tiene que estar en la caja. Al finalizar el día, la cajera tiene que decir, para hacer simple el ejemplo, de las ventas, el total de ventas vale 1,000,000 pesos más el IVA de 160,000, vale 1,160,000. Si quieren, ponemos cantidades más pequeñas en empresas más pequeñas. Obviamente, 10,000 pesos más el IVA, 1,600 si es que todo está grabado, o cuánto está grabado a tasa cero, cuánto está grabado a tasa 16, etcétera. Pero en términos genéricos, hablemos de 100,000 más el IVA, 16,000 pesos. En total tiene 116,000 pesos en la caja. ¿Qué tiene que hacer la cajera? Contar primero cuántos billetes tiene de las diferentes denominaciones, ¿no? De a 1,000, de a 500, de a 200, etcétera. Y después decir cuántos vouchers de tarjeta tiene, ¿no? Y la suma de ambos le tiene que dar exactamente el total. Esto del primer control que se tiene que hacer en este tipo de empresas es, no usas el dinero que está en la caja para hacer gastos.
Porque si de ahí empiezas a pagar, que oiga, que vino el de la basura y dele la propina, y que fíjese que vamos a pagar la comida, y etcétera, entonces se vuelve muy complejo para estas personas, básicamente, poder cuadrar el final. Lo mejor es todo lo que es la venta, se hace el corte y se deposita en su momento, tanto de efectivo más tanto de las tarjetas, suma el total. Y cuando se tenga que tener gastos, porque en el día a día se tienen que hay que pagar la propina que hay que hacer al machetero, que hay que darle para la gasolina al chofer, etcétera, lo que sea. Eso hay que hacer un fondo fijo pequeño para que de ahí salgan los gastos pequeños. Ese sea otro corte diferente y eso permita que no se mezcle ingreso con gasto. Eso facilita enormemente este tipo de cosas. Entonces, en una empresa pequeña, a veces esto es complicado cuando el dueño es el que está en la caja o la familia del dueño. Pero cuando tienes empleados es mucho más fácil, porque si das la instrucción al cajero de la caja, tiene que cuadrar y el gasto tiene otro fondito, que sea aunque allí haya una cajita en la misma caja, dices, esta es una cuenta y esta es otra. Eso facilita primero esa primera parte de la historia. Aquí entonces tenemos que tener una caja registradora o algo similar, ¿no? Un equipo con... similar. Exacto. Obviamente esta caja tiene que estar conectada a un equipo de cómputo que controle también los inventarios, porque tienes que darle salida, o sea, todo tiene que estar sistematizada, la venta y el control de los productos que tienes en existencia, ¿no? También en este caso. Y bueno, ya el corte del que hablas, si tuviésemos más de una sucursal, ¿tú recomendarías entonces un fondo de fijo por cada un fondo fijo de caja pequeño por cada sucursal y Exacto. recomendarías entonces depositar tal cual todo al día siguiente de ser posible o el mismo día si se pudiera, no sé, establecer? ¿Ahí qué recomiendas? Porque bueno, obviamente los asaltos y demás siempre son un problema, entonces no sé si a lo mejor ir todos los días al banco a la misma hora sea recomendable o recomiendas que roten esos horarios o qué podrías recomendar. Mira, respecto al depósito del efectivo. Una práctica común en este tipo de negocios es hacer que, llamémosle el dueño o el administrador, cada 2 horas, cada 3 horas, retire el efectivo. Si imaginemos que debemos tener, o sea, que a cada 2,000 pesos o cada 10,000, depende de la tienda, ¿no? Cuando hablas de Walmart es un tema, pero cuando hablas de la tiendita de la esquina o del restaurante de la esquina, pues tú hablas de que si tu venta al día, para hacer simple el ejemplo, son 5,000 pesos, pues cada que tengas 1,000, ve y retíralo. No quiere decir que lo vas a ir a depositar, simplemente lo retiras de la caja en sí mismo, le haces un vale al cajero y le dices, me diste 1,000 pesos, ¿de acuerdo? Y entonces el cajero dice, yo ya le di 1,000 pesos al administrador y él se va hacia la zona de oficinas o se va a la caja o hace que venga las empresas estas que te hacen traslado de valores. Todo dependerá de los montos y los costos. Pero en principio hacer eso, lo que hace es, primero, minimiza el riesgo, no lo elimina, pero lo minimiza. Segundo lugar, la probabilidad de error al final es mucho menor, porque es fácil de detectar entre qué fecha, entre qué hora y qué hora hubo el error, ¿de acuerdo? Y por último, lo que permite es que tú agrupes ese dinero y ya sea que lo lleves a diferentes horarios, de acuerdo, esto ya es depende de los administradores, pero la común es no trates de que sea el mismo tiempo, pues para minimizar que se sepa que tú eres el que andas cargando el tiempo. Entonces, normalmente usas a uno de los muchachos, hoy, mañana va otro de los muchachos, pasado, y le vas dando pequeñas cantidades que él va depositando cuando los volúmenes son pequeños. Cuando los volúmenes ya son grandes, la recomendable es usa por favor los servicios de traslado, te van a costar un poco, eso es claro el asunto, pero minimiza el riesgo y ahí hace que la gente, el cajero, los empleados sufran menos posibilidades de tener violencia física contra ellos y la empresa minimiza el riesgo de perder valores y que haya accidentes de las personas. Entonces, ese sería el tema en la parte, vamos a llamarle, básica de este asunto. Obviamente entras al otro tema que es cómo emites el documento. Y entonces volvemos al tema. Estos sistemas, la única ventaja que tienen es que se identifique o no se identifique el cliente, tú reconoces la venta. Entonces vas a tener, llamémosle, 2 tipos de comprobante. El comprobante que emites en el momento de la operación, que normalmente es sin identificar el cliente, y otro es cuando el cliente dice, quiero el comprobante con todos los requisitos fiscales. Entonces lo haces que pase a otra sección, en donde lo que haces es
documentar, de acuerdo a las disposiciones legales, la operación que se dio en la caja, ¿no? Bueno, vamos si quieres a detenernos, nos detenemos si quieres en esto de los comprobantes. En esto de los comprobantes, como bien dices, hay un comprobante que se da en el momento mismo de la operación, que normalmente es un ticket de venta que emite el propio sistema. Generalmente tienes un programa con el que vas a manejar las ventas, los inventarios, y ahí vienen obviamente los métodos de cobro, y de alguna forma esos reportes de este programa que manejes te deben coincidir con el corte de caja, de cuánto efectivo, cuánto se cobró con tarjetas de débito, de crédito, etcétera, ¿no? En este caso, estos programas pues van a emitir un ticket que puede ser desde un peso hasta lo que sea, ¿no? El importe de la venta. Esto es cuando tenemos estos programas. Cuando tenemos un negocio que a lo mejor no tiene estos programas, estamos hablando ahí sí de la tiendita de la esquina, la ley, bueno, y las reglas de miscelánea establecen cuándo es obligatorio dar por lo menos un comprobante simplificado, y la regla general es si la operación llega a los 100 pesos, a menos que seas un contribuyente del régimen de incorporación fiscal, que ahí el monto sube a 250 pesos, si no mal recuerdo, ¿no? Abajo de 100 y abajo de 250, para los del RIF, específicamente en este último caso, no es indispensable desde el punto de vista fiscal dar un comprobante, no es obligatorio dar un comprobante simplificado, que este comprobante simplificado bien puede ser el ticket del que estás hablando, o puede ser ya, en el peor de los casos, un comprobante de papel impreso con requisitos mínimos. Pero vamos, este comprobante, ya sea ticket o comprobante impreso en papel, del cual tú te quedas con el original y al cliente le das la copia en cuando es hecho a mano, digamos, esos comprobantes son obligatorios cuando la operación llega a 100 pesos o cuando la operación llega a 250 pesos, en este último caso, si el que vende o el que presta el servicio es un contribuyente del régimen de incorporación fiscal. No sé si quieras agregar algo respecto a estos comprobantes simplificados. Aquí nada más habría dos temas que habría que precisar. Una cosa es lo que la ley me permite, que es lo que tú planteas, ¿sí?, correctamente. Y otra cosa es lo que viene el control interno de la empresa. Así es. El problema de que la empresa no cuente con comprobantes abajo de 20 pesos, 30 pesos, etcétera, etcétera, genera un problema a la hora del corte de saber la venta cuánto vale. Entonces, esto solamente se hace cuando volvemos al planteamiento, el dueño de la tienda es el que está en la tienda, ¿sí? Porque si va a estar mi hijo o va a estar mi esposa o va a estar mi hermana, entonces el problema es que de pronto cuando llegas a la caja o falta dinero, según estos registros, o sobra dinero. Y entonces el tema de sobra dinero, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, el problema no va a estar en la venta en per se, el problema va a estar en los inventarios, que a la hora que hagas los inventarios, allí de pronto te vas a encontrar que el pastelito Marinela sí se vendió y no lo registraste, que la Coca-Cola se fue y no la registraste, etcétera, etcétera. Entonces todo eso genera una serie de desconciertos a la hora de poder determinar cuál es la venta correcta. Entonces, si bien para efectos fiscales pudiera omitir el comprobante, desde el punto de vista de forma práctica, es más fácil decirle a la gente, usted registre todas las ventas, sean de a peso, o sean de a 100 pesos, o sean de a 1,000 pesos, de la que sea el valor, usted regístrela en esas cosas simplistas. O sea, no importa, ya sea en un libro, en donde usted, en cuanto el señor se va, lo registra, ya sea en la caja registradora, aunque no dé todo un ticket con todas las características que hablamos, pero ya es muy difícil ahora que en las empresas no exista, digo, aún en la tiendita más chiquita, un equivalente a una pequeña caja registradora. Ya los costos hacen casi inviable el asunto, pero vamos a suponer que no la tienes. Entonces, en ese sentido, escribir a mano de una venta de 50, de 100, de 20, de 40, facilita enormemente las cuentas entre la familia, porque a la hora que ya de pronto aparece el niño a la hora de la comida que tú te vas y él se queda, pues cuando regresas de pronto saliste cajeado. Porque pues resulta la suegra o la nuera, ¿sí?, o el yerno. De pronto te das cuenta que todo el mundo puede gastar dinero y tú nada más lo único que encuentras son faltantes de inventario. Que a la hora que llega el señor que te resurte la mercancía, pues te dice, le faltan tantas cajas de tal producto, le falta tanto. Y tú dices, caramba, pues eso más o menos, pues no, a mí nunca me dijeron que lo habíamos vendido. El chiste en concreto es que a la hora que hay que reponer,
pues hay que pagar. Así en es. la reposición del inventario. Entonces yo creo que eso a la gente le tiene que entender que aunque no sea un sistema muy sofisticado contablemente, la norma normal es, oiga, haz un inventario diario al empezar y un inventario al final. Haz un corte de caja al empezar y haz un corte al final. Y esto lo que más o menos hace es tratar de ver de si alguien no te está ocultando el manejo del efectivo, porque el efectivo, el gran tema del efectivo es el que sabemos. Agarran los 50 pesos de las Coca-Cola, se lo mete a la bolsa el hijo, y pues para que sepas que vendió 50 Coca-Colas, tienes que hacer el inventario. No, y es decir, además, había 20 Coca-Colas, cuando regresaste nada más hay 10, me debes 10 Coca-Colas que faltan, man. Así ¿sí? que pues págame eso, ¿no? Así es. Entonces yo creo que eso habría que recomendarle a la gente, independientemente de la parte fiscal, que eso por lo que hay es flexibilidad entendido por el Estado, de que a veces el aparato administrativo es más caro que el margen de utilidad que tienes en ciertos productos, ¿no? Así es. Y en ese caso, bueno, también que se acostumbren, aun cuando sea un negocio propio, familiar, si tomas algún producto del inventario, pues lo tienes que reportar, ¿no? De alguna manera. Claro. Y se los tienes que descontar, cobrar en algún momento. De donde sea, diciendo, pero no te lo vendo, pero te lo doy al costo, porque finalmente me costó a mí, ¿no? O sea, así digo, es. Finalmente eso es un costo para ti como negocio, ¿no? Entonces dices, yo puede ser que no te cobre el margen de utilidad, a lo mejor me gano 3 pesos en la Coca-Cola, te la vendo a 7 pesos como me la venden a mí, pero compañero, de que me la tienen que pagar, pues me la tienen, o por lo menos tengo que dar de baja el inventario y decir, pues ya me gasté una Coca-Cola que era para mi familia, ¿no? O sea, esas cosas facilitan eso. Y la otra, perfectamente claro lo que dices, es una cosa es el negocio y otra son los gastos personales. Entonces sí tiene que aprender desde que inicia el negocio a que el dinero de la tienda es dinero de la tienda y los gastos de la familia son gastos de la familia y van por separado. Si eso lo hace al empezar, cuando crezca el negocio y cuando vea la información, es mucho menos complejo y es menos pesado acostumbrar cuando ya estás acostumbrado a no reportar estos usos del dinero y estos regalos, es que vino la comadre, vino el compadre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas es conveniente que desde el principio se acomode. Y después ya vas a entrar, pues obviamente, pues a la parte fiscal de que pues, cuando llegue el fisco, pues el fisco lo que quiere es que le expliques cómo es que compraste tanto, cuánto vendiste, cuánto tienes en existencia y cuánto estás declarando, ¿no? Entonces, con base en eso, pues te va a empezar a hacer cruces que a veces cuando los tienes que explicar, en el paso de un año, en el paso de un mes, es imposible cuando no traes controles adecuados diarios o mensuales, que esto se pueda explicar por qué tienes diferencias tan sensibles. Y no importa que sean chicles. O sea, los chicles son de a peso, pero compraste 100 chicles, declaras que tienes vendidos 20 chicles, la teoría es que debieras tener 80 chicles en la tienda y cuando haces el inventario, pues hay 40 chicles. Y entonces pues la diferencia del fisco no te la cree. Sí. Y entonces en ese momento te va a querer imputar un ingreso, tú no vas a estar de acuerdo. Y pues esas cosas son las que van a ir poco a poco haciendo que los controles, aunque sean de la propia empresa, lo que se acostumbra muy común en las empresas chiquitas es hacer una hojita, esas así como ahora que hacen de Excel, una hojita tabular, hacíamos los viejitos como yo. Y en esa hojita tabular o en ese cuaderno de cuadrícula, lo que haces es ponerle columnas y filas y lo que dices es día 1 y pones el producto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vas diciendo cuántas unidades tienes al empezar, ¿no? Y cuando terminas, pones igual, cuántas con cuántas terminas. Y por diferencia contra el precio teórico que le estás dando, pues sacas cuánto debió ser la venta y lo comparas contra lo que te están entregando de efectivo. Y entonces agarras y dices, a ver, compañero, pues aquí dice que faltan tantos chicles, faltan tantas gomitas, faltan tantos jabones, faltan taca, 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 según este inventario que usted acaba de hacer. Y usted me tiene que dar 1,000 pesos de venta y usted me está entregando 700 pesos de venta, pues hay 300 pesos de que no aparecen. Empiezan a explicar y vuelven estos temas que decimos, hacíamos hace un minuto de comentario. Es muy probable que de pronto diga, es que vino el señor de la Coca-Cola y le pagué lo de la semana pasada. Vino el señor de las frutas y le pagué. Y tú dices, bueno, pues ¿dónde está la nota en donde le pagaste al de las Coca-Colas o en donde le pagaste al de la fruta? Pues para descontarlo del dinero que me tienes que entregar. Y eso, por eso volvemos al tema. Esto poco a poco, conforme va creciendo el negocio, pues vas haciendo orden. Y hace lo que decimos, deposita todo lo que vendes,
y paga por otro lado todo lo que gastes. Y eso hace una, vamos a decir, te da claridad, pero al principio es Sí. complicado en esa parte, Y ¿sí? además, bueno, ahorita que estás planteando esto, que es una mala práctica usar el dinero para hacer pagos, que ya lo habías mencionado. El otro tema importante en este caso es que además si pagas del dinero que tienes en la caja, le pagas a los proveedores, puedes ubicarte en la posibilidad de no cumplir los requisitos para la deducibilidad. ¿A qué me refiero? Sabemos que las compras de 2,000 pesos en adelante tienen que ser pagados con cheque nominativo para bono en cuenta, transferencia de dinero o tarjetas, etcétera. No puedes pagarla en efectivo. Entonces, si te empiezas a acostumbrar a esto, el problema es que en un momento determinado puedes olvidar este tipo de requisitos y el problema va a ser que puedes perder el derecho a la deducibilidad en ese sentido por la falta de cumplimiento de esos requisitos, ¿no? Pero, Luis Ramos nos dice incentivar y promover pagos con tarjeta para evitar carga administrativa por el manejo de grandes cantidades en efectivo. Es una recomendación que él tiene. Tere García también nos manda saludos. Víctor Flores, María Guadalupe Juárez, buenas tardes desde Puebla. Alejandro, Caro Alejandre, Rodrigo Ramírez también nos manda un saludo, también creo que fue alumno de los dos en posgrado, Jesús Fernando, Rosa Rosas, Iván Tampa, Osi Tre dice, y depositar más de 15,000 pesos en efectivo al mes le representa un tema de cuestionamiento ante el SAT al contribuyente, por eso debe tener todo controlado. Luis Ramos dice, no hay problema siempre que estos ingresos estén amparados por un CFDI y que provengan de la actividad del contribuyente. Miguel Cuesta nos felicita y bueno, se están viendo pues bastantes personas, son los que han puesto sus datos, ¿no? Bueno, Julio, entonces estábamos con el tema de que no podemos desligar el efectivo del inventario, estábamos hablando de no utilizar el dinero de la caja para hacer pagos, podemos hasta poner en peligro nuestras deducciones por la falta de cumplimiento de requisitos fiscales. Nos hablabas de los cortes de caja, hablábamos de los comprobantes simplificados y como bien decías, independientemente del tema fiscal y las obligaciones respecto a los 100 o 250 pesos, lo cierto es que tenemos que controlar hasta el último centavo de la venta y hasta el Claro. último producto de los inventarios y obviamente el hacer uso de estas facilidades que nos dan las reglas de carácter fiscal de no expedir comprobantes por abajo de 100 pesos o por abajo de 250 pesos para los del RIF, lejos de ayudar en la parte administrativa financiera, puede complicar más las cosas en ese sentido, ¿no? Pero Así bueno, es. ya en este tema, ¿quisieras agregar algo más en lo que has mencionado o nos seguimos con las prácticas completas en materia de expedición de comprobantes? Yo creo que nos vamos a la parte de la expedición para hacer una Así es. coherencia entre lo que hacemos en la parte financiera, para hacer coherente lo que vamos a hacer en la parte fiscal, para efecto de conciliar los registros de un lado y del otro, ¿no? Así Eso es. yo creo que es lo que debe acontecer, Así es. A ¿no? ver, dinos entonces, ¿qué Mira, seguiría entonces aparte de el los primer comprobantes punto es, yo simplificados? declaro o yo registro contable y fiscalmente las ventas del corte. Haya identificación o no haya identificación del cliente. ¿De Así acuerdo? La es. identificación del cliente es un tema fiscal, en donde yo lo que voy a decir, para hacer simple el tema, imaginemos sin conceder que de esos 1,000 pesos del día, imaginemos que 600 pesos si hubo un cliente que me pidió que se le diera el comprobante con todos los requisitos fiscales, y yo hubo 400 pesos de clientes que no quisieron identificación. ¿De acuerdo? Eso. A la hora de que yo traigo el control y digo el total de la venta son 1,000 pesos y yo declaro los 1,000 pesos en principio y registro los 1,000 pesos en contabilidad. Lo que sigue es, oye, ¿cuánto de eso está amparado por comprobantes que están identificados y cuánto están con comprobantes no identificados? Entonces, en este ejemplo, los famosos 600 pesos. Lo que harían es que habría un CFDI con todos los requisitos que pide la ley. ¿De acuerdo? Y yo lo expediría y a mí cuando viniera el fisco yo le diría, este comprobante se refiere a este corte o a este reporte de fecha tal. Y ¿Qué es lo ustedes que lo que se van a conoce encontrar, como factura global?
Exactamente, o como factura identificada. Vuelvo al Ah, tema de la perdón. factura Es una identificada contra factura para factura un cliente global. que... La de los 600 pesos identificado es esta, pero va contra el corte de 1,000 pesos, que es en la venta Ah, total. ya, ajá. En Y esa los sí me pidió 400, factura el cliente, digamos. el cliente, Ah, exacto. Por perdón, eso digo, no te escuché bien. cuando el cliente se quiere factura, yo tengo que darle la factura, él tiene todo Ojo. el derecho de pedir el comprobante y yo estoy obligado a entregárselo. Nada más hay una precisión, Julio, porque ya me pasó en la práctica que compré un producto X de 80 pesos y pedí una factura y me dice, no, es que el contador dice que no se da factura si no llega la operación a los 100 pesos, y no tenemos que dar factura. Eso es falso. Si el cliente pide un comprobante fiscal con su RFC, o sea, donde lo identifican a él, así sea de un peso, de un chicle de a peso, el comerciante, el contribuyente, el vendedor o el que presta el servicio está obligado a hacer el CFDI por Claro. el importe que sea, no importa el monto, siempre y cuando el cliente lo solicite. Y sí, lo de los 100 pesos y lo de los 250 pesos es para operaciones en las cuales el cliente no solicita comprobantes. Probante. Ajá, y es cuando no está obligado a darles ni un comprobante simplificado de los que emite la caja registradora, ni una nota de venta de las que mandamos a imprimir en forma consecutiva con cualquier persona y le llenamos los datos de la Claro. operación. Pero eso nada tiene que ver con el derecho del cliente a pedir el comprobante por el monto que sea con su RFC, ¿no? O con el Así es. RFC genérico. Él pudo haber pedido un comprobante con el RFC genérico porque a lo Volvemos al mejor quiere planteamiento. por la garantía, ¿no? Del O producto. cualquier cosa, es petición del cliente y tú no puedes negarte a expedir. Entonces, es una confusión. Una cosa es una facilidad Así administrativa con el es. SAT y otra cosa es tu obligación con el cliente. El cliente tiene todo el derecho a pedir el comprobante como él quiera. ¿Lo quiere identificado o no lo quiere identificado? Y tú tendrás que expedírselo porque él es el que tiene el derecho. Problema con los contadores es este problema de cómo le das instrucciones a el cajero de si obedece o no obedece, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vuelves al tema, esa confusión de, oiga, es que es de menos de 100, por eso vuelvo al tema, quítate ese problema, olvídate de que si te dieron esa facilidad o no. El problema en la vida real, y esto hay que decirlo, digo, lamentablemente, pero es, lo que hace la gente es no declara lo que no le piden. Entonces lo que piensan es, si usted no expide ni siquiera la notita a mano, pues entonces usted agarra esos 100 pesos y se los lleva a la bolsa. Y entonces cuando tú y yo le estamos diciendo, ok, usted puede tal vez omitir esa parte del ingreso, nada más que cuando llegamos a, volvemos al tema, al control del inventario, ahí no le va a cuadrar y entonces el fisco le va a poder cobrar aunque usted no haya expedido el comprobante, porque usted sí tiene que declarar la venta. ¿La pide el comprobante el cliente o no? ¿Por qué? Porque está perfectamente como planteabas hace un minuto. Puede ser un comprobante global por todas las ventas no identificadas en donde un cliente, la mayor parte de sus clientes, no pidió ni le interesó la nota. Pero eso no quita que yo declare la venta. O Así sea, es. el que el cliente no pida el documento no me da derecho a mí a omitir la venta. Entonces, me parece que eso es lo que aclara el problema. Así es. Se lo den de a peso, o se lo den de 100, o le den la venta, o le hagan una factura de 1,000, usted haga el comprobante toda la vida y con eso, primero, se quita todos los problemas de amarre. Segundo, no tiene que darle instrucciones raras al cajero, ni al dependiente, ni al dueño. Simplemente expida todo. Obviamente, lo que puede llegar a pasar es que tus márgenes de utilidad comparados con tus impuestos te parezca que es muy caro y esa es otra discusión. Pero en términos de la realidad es, usted vendió, usted tiene que declarar la venta. En este ejemplo que planteamos, los 1,000, los 600, el cliente pide su comprobante, le haces un CFDI con todos los requisitos y se lo expides y pones como referencia el corte de caja que tú tienes, el folio que tienes, si es que tienes máquina registradora, o el folio que le tocó de estos comprobantes hechos a mano, para que tú le digas, aquí está, del folio número 1 al 100 Ese ya que sería, yo digamos, la hice. factura global. Exacto. Y entonces tú dices, de este 1 al 100 está el total de las ventas, los 1,000 pesos. Aunque en las De guías de esta. llenado del CFDI dice que se debe desglosar ticket por ticket en el comprobante. Exacto. Ajá, pero sí. Repites el ticket.
Ajá, o la notita de venta, ¿no? Pero al final de cuentas, en la factura global tiene que venir toda esa información. Para que el fisco pueda agarrar y decir, a ver, pues volvemos al tema, del 1 al 100, yo le digo nada más que el 10 sí fue facturado por separado y los otros 99, 90 no, pues el fisco quiere saber cuál es el que se identificó y cuál es el que no se Así identificó para es. que él agarre la suma de esos 90 y diga, efectivamente sumo esos 90, lo verifico contra la factura global y efectivamente me cuadra Con el eso. dato y entonces acepto que tus controles y tus reportes y todo es Están correcto. Esa bien. es la primera parte del tema. Entonces eso facilita la relación entre cliente y proveedor, porque eso también a nosotros, cuando hablamos de fui a sacar la copia fotostática y no me quieren dar por 10 pesos que di de una copia fotostática, no me quieren dar nota, el problema es para la empresa, cuando llega el muchacho que fue a hacer un trámite, sacó una copia en la papelería de enfrente y resulta que no lo puedo comprobar. Y dices, no, no hay razón por la que no te pueda dar. El que te dé el fisco una facilidad no quiere decir que estés obligado a no darle la factura al cliente. Ese es el tema relevante que yo creo que hay que enfocar a esta gente y decirle, haga la chamba, págale la factura, no pasa nada, no va a pagar ni más impuestos ni menos impuestos por hacer el compro. Así es. Fíjate que tenemos varias preguntas aquí de nuestro público. De Manuel Adelante. Salazar dice, un taller eléctrico como Riftas de 2014 que optó en 2021 por retención definitiva por sus nuevos ingresos como Uber y que sigue como negocio de taller eléctrico. O sea, está como Uber a través de plataformas, pero sigue siendo Rift por su taller eléctrico. Lo dice hasta el límite de los 250 pesos por operación para expedir CFDI. No es para expedir CFDI. Es para emitir comprobante simplificado. Lo Así del es. CFDI no está referido al CFDI. Dice, también aplica para los ingresos por plataforma Uber, porque no pide factura. Ahí aplicarían los 100 pesos, creo yo, ¿no? En todo caso. A mí me parece que allí hay un tema otra vez. Me parece que en la regulación que específica que hay de las plataformas, no hay forma de evitar la expedición del comprobante. Mi opinión personal es que las plataformas no están, es clarísimo el asunto de que no estás en RIF ni No. estás en otro tratamiento. Entonces, a mí me parece que el tratamiento específico que da la norma hasta este momento es todos los que están en plataforma, todas las operaciones de plataforma deben ser documentadas, ya sea genéricas o específicas a un cliente, pero de que se expide el comprobante, no hay para dónde hacerse. Ajá, bueno, obviamente siempre va a haber un CFDI independientemente de los 100 o 250 pesos o que no haya ni de 100 ni de 250 porque la operación no alcanzó ese monto, eso no implica que la venta no se vaya a incluir en el CFDI global del periodo, ya sea diario, semanal, mensual o bimestral. Aquí el tema es si se da o no el comprobante simplificado. Dice, yo ahí sí vamos a diferir. Las reglas de miscelánea, las plataformas, lo dice una regla por ahí, que las plataformas están en régimen general. Entonces, pues si lo entendemos así, bueno, serían los 100 pesos, pero sí, en la ley no está claro, es a través en todo caso de reglas, ¿no? Luego dice, o se acumulan estos importes menores a 250 pesos para elaborar un CFDI bimestral por los servicios por los que no se pidió factura el cliente de Uber. No, desde luego que no entra a RIF, eso sí, queda claro que no entra a RIF. En todo caso, el tema es que todo lo de Uber, todo lo de plataformas no está en RIF, eso sí lo dice claramente la ley. No La podríamos regla. aplicar la misma regla de los 250 pesos del taller eléctrico para lo de Uber, porque eso es plataformas y es otra historia. En todo caso, serían los 100 pesos, en todo caso. O como dices tú, Julio, pues todo, ¿no? Todo se factura, por todo se da comprobante simplificado sin importar los montos, Yo ¿no? no vería por qué la plataforma pudiera decirme a mí que el cliente no le tengo que hacer factura al cliente. Yo puedo entender que me diga el cliente no se identificó y no le Así es. interesa. Ese es otro A tema, eso pero eso no me. se refiere Yo a los que creo, no ese es. pidieron factura, que O sea, el simplemente cliente sí no le quiere que lo lo. identifiques desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista financiero, tan está identificado el cliente que la plataforma sabe quién fue el cliente que te pidió el servicio, porque si no, no te puede mandar a ese cliente. Entonces, otra cosa es que el cliente diga: a mí no quiero la factura, no me sirve, Entraría no la la factura quiero. global en todo caso. Entonces. La plataforma tiene que decir, compañero, usted tiene que emitir el comprobante porque para que yo le pague, imaginemos sin conceder los 100 pesos que dio Juan Pérez,
pues yo tengo que le hice un servicio. El servicio es el 1, el RFC es genérico y yo le entrego a usted los 100 pesos. Aunque la plataforma no me lo exige. Si no, Uber, ¿cómo te va a cobrar a ti? ¿Y tú cómo le vas a pagar al chofer? Etcétera, etcétera. Así Entonces es. No hay solución. Esa tiene que ahora, estar en la plataforma. Que esa es otra de las cosas, porque luego creen que porque como la plataforma se queda con el dinero por lo menos un tiempo, tú lo retiras cuando quieres, casi casi funcionan como bancos las plataformas, creen que puedes omitir la declaración de esos ingresos o diferirla. Aquí recuerden que las plataformas, entre las obligaciones que tienen, están obligadas a informarle al SAT de las operaciones que se realizaron a través de ellas. Entonces, el SAT ya sabe qué servicios, qué ventas, qué operaciones tuvo a través de la plataforma. Exacto. Las declare o no las declare. Y de hecho, eso puede detonar una revisión en caso de que no las esté incluyendo. Y tienes que pagar las diferencias porque te va a poder probar que la plataforma te dice, usted dio el servicio 1, el 8, el 1000 y el 10,000 y sumados vale tanto. Los 500 pesos que usted retiró de la plataforma. Eso, por eso vuelvo al tema. En el caso de las plataformas no hay para dónde hacerse, hay que expedir el comprobante y salirse del Así problema. Es. Pida o no pida factura el cliente, hay pida que no meterle pida factura la factura, al cliente por lo menos la global. Claro. Elizabeth Arisbe dice, una pregunta, por favor, los empleados exigen el pago en efectivo según la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo hacerlo deducibles los salarios y la ley que dice que hasta 2,000 pesos y los montos que se pagan son mayores? Bueno, nada más, vamos a ir a la pausa, voy a responder esto rápido. Elizabeth, el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no recuerdo si es el artículo 47, establece que sí se pueden pagar en efectivo los salarios con la condición de que se emita el CFDI de la nómina. No recuerdo el número del artículo, pero sí lo dice claramente el reglamento de la ley del ISR. Pero bueno, si te parece, Julio, vamos a una pausa y continuamos con estos temas. Entonces, bueno, estábamos hablando de las facturas, de los comprobantes, creo que ya quedó claro que independientemente de esta facilidad de no de entregar ningún comprobante cuando la operación no llega a 100 pesos en general, o dos, incluyendo personas morales, o 250 pesos en el régimen de incorporación fiscal, lo recomendable es emitirlos, así sea por un peso, por lo menos el comprobante simplificado, sobre todo para poder amarrar el tema de los inventarios y que todo coincida, además que la venta global, porque estas excepciones pues precisamente promueven el descontrol y a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Estas excepciones son las que abren la puerta para el fraude en un momento determinado, ¿no? En este caso. Y bueno, independientemente de que se haga comprobante simplificado o el cliente me pida factura, lo cierto es que todas las operaciones quedan amparadas por un CFDI, ya sea individual a nivel cliente, cuando el cliente lo solicitó, que el cliente lo puede solicitar con su RFC o con el RFC genérico, porque a lo mejor nada más lo quiere para garantías, no lo quiere para deducir, y o en este caso de la factura global, donde se van acumulando todos los las ventas facturadas a través de tickets o comprobantes simplificados de papel, ¿no? Eso sería en todo caso lo que procede en ese caso. La factura global se puede hacer diaria, semanal o mensual, y solo en el caso del RIF se puede hacer bimestral. Solo en el caso del RIF se puede decir ventas del bimestre y no más, no puede no traer otro dato. En el caso de los demás, la factura global tiene que venir desglosados los tickets o comprobantes de ventas simplificados que ampara esa factura. Y yo agregaría, y también debería incluir las operaciones que no tuvieron un ticket o un comprobante de papel porque no llegaron a los 100 pesos en su caso, ¿no? Esa sería la condición. Y bueno, nada, hasta último recalcar que el cliente tiene derecho a pedir una factura hasta por un peso, ¿no? Como él le quiera, hasta por un peso, ¿no? Eso no hay ninguna excepción. ¿Qué más quisieras agregar en este tema, Julio? ¿Qué pasa si incumplimos, ya que estamos en el tema fiscal financiero, que no podemos desligar uno del otro? ¿Qué pasa
pasaría si no cumplimos con todas estas recomendaciones que acabas de dar? Si los depósitos que tenemos en el banco no coinciden con las facturas globales, porque resulta que tomaron dinero para hacer gastos o para pagarle a proveedores. Ya dijimos que un problema podría ser la deducción de la compra si la operación es de más de 2,000, si la factura de la compra es de más de 2,000 pesos masiva, IEPS y demás. Pero, ¿qué otras consecuencias se tendrían de que los depósitos no coincidan con las facturas de la venta al público? Ok. El primer problema es, desde el punto de vista financiero, es tengo que encontrar que las ventas, cómo fue que se gastó el dinero. O sea, vamos al tema. Si la venta del día vale 1,000 pesos y los gastos valen 200 y valen 800 los depósitos, no hay problema. Podemos discutir si es administrativamente correcto o incorrecto, esa es otra discusión, pero está con lo que llamamos los contados, está cuadrado la póliza. El problema real es cuando tú dices las facturas como tales o los controles de ventas valen 1,000 y nada más encuentro los 800 pesos del depósito. Y nada más. Y los 200 pesos de los gastos ni siquiera hay nada. Entonces nada más tenemos dos implicaciones. La primera implicación es el dueño retiró las utilidades. Eso es lo que hacemos todos los contadores viejitos. Decimos, compañero, si usted no me depositó el dinero y usted es el dueño y usted acepta que la cajera, en lugar de depositar 1,000, deposita 800, usted se llevó los 200 pesos de diferencia. Y usted, para nosotros hay un retiro de utilidades. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer el registro para que cuadre. Vamos a llamarle en forma muy sencilla. Primero le cargo al cliente y le abono a las ventas los 1,000 pesos. Luego le cargo a la caja los 800 y le abono a los clientes los 800. Y luego lo que hago es retiro de utilidades con abono a clientes. ¡Pum! Se acabó el asunto, no hay problema. Yo como dueño del negocio, si soy persona física, puedo retirar las utilidades en cualquier momento, no hay problema. El problema real es que normalmente los contadores no sabemos hacer eso, entonces lo que dejamos es descuadrada la balanza, dejamos descuadrada la información, llega el SAT y lo que hace es imputa el dato. Pero si declaraste el ingreso y puedes probar que el ingreso son 1,000, el SAT no puede probar que sea 800. Lo que quieres decir son 1,000. El problema es al revés. Cuando tú agarras y dices los depósitos en el banco en efectivo son superiores a las ventas que tú estás declarando. Imaginemos el sentido contrario. Las notitas o el control de la caja o los FDIs globales o identificados suman 1,000 y el depósito bancario suma 1,200. Y entonces ahí es donde viene el gran tema. El tema es, esos 200 se pueden dar por esto que acababas de comentar de, oye, son todas esas cosas que no rebasaron los famosos 100 pesos o los 200. Y bueno, el señor sí lo depositó, pero notas, ese va a ser un problema porque vas a tener más depósito que comprobantes. Y entonces el fisco te va a decir, pues compañero, con la pena del mundo le puedo probar que el dinero es venta. Y entonces la filosofía del Estado en este momento de las autoridades fiscales es todo depósito en efectivo que no se pueda demostrar es venta, es ingreso. Y a lo mejor es un error de control interno, ¿no? A lo mejor no puedes demostrarlo porque es un error de control interno. Es a lo mejor el mismo ingreso de la venta en efectivo, pero simplemente por estos malos manejos se te dificulta demostrar que es la misma venta y entonces entras a un problema de prueba, ¿no? Con el Estado de si es quién tiene la razón y demostrar todo esto. Luego a veces toman el dinero de la caja y no lo depositan inmediatamente, sino días después lo reponen. Y entonces esos depósitos, y se vuelve un depósito en exceso de otro día, porque en realidad es un faltante del día 1 y lo depositaron el día 10, y entonces el día 10 sobra y el día 1 falta. Pero luego a veces no tienen todos los controles para demostrar esa situación, y entonces es donde se complica, ¿no? Es donde se vuelve un ingreso adicional a acumular por la falta de los controles que permitan demostrar, mire, estos 200 pesos se los agarró el dueño el día 1 y me los pagó el día 5, ¿no? Y me firmó un vale, ajá. Esa información, como no aparece por ningún lado, ¿cuándo fue que el señor
se llevó el dinero y firma que él se lo llevó y luego que el señor lo depositó, se vuelve todo un tema. Entonces, estos pequeños detalles se eliminan si el contador que les ayuda, les auxilia, hace bien. Ahora, si todo lo maneja el dueño, pues es obvio que esto va a botar al momento que llegue el SAT, que es cuando el SAT llega y le dice, a ver, estas cuentas no cuadran, entre comillas, por temporalidades, una las tienes en el mes A, en el 1, y otro los tienes en el mes B, y uno quiere, no, pues es que este dinero del mes 1 es el dinero que estoy depositando en el mes 2, y pues eso no te lo va a creer ni tu abuelita. Entonces tiene que ser boloso. O sea, mi abuelita sí me creería lo que le diría, ¿eh? Lo que le dijera. No, sí me lo yo creería. Creo que ya. Ay, sacudas, tu abuelita es desconfiada de todo lo que le dicen los nietos. Sí, tampoco está. Después de todo lo que le hemos hecho, yo creo que los abuelos ya no le creen a uno. Pero bueno, volviendo, yo creo que ese es el tema importante. Decirle a la gente: lo que depositas, vale, debe coincidir con la venta y tienes que poder demostrar las diferencias, por qué proceden, porque si no vas a estar en un problema enorme de carácter fiscal, porque entonces todos los depósitos que no coincidan y no puedas demostrar que corresponden a tu venta, te los van a considerar como otro ingreso en una revisión. Y te lo van a acumular. Así y no es. Importa que tú digas que no es así, la presunción que establece el Código Fiscal te plantea que pues van para adelante y va a ser muy difícil en los tribunales echar abajo la presunción de la autoridad de que todo el efectivo es que está en exceso, es dinero de ventas no declaradas. Por eso es que es indispensable cumplir correctamente con todas las buenas prácticas del control interno, que al final de cuentas es de donde surge todo lo bueno, ¿no? O sea, si todo lo que te va a quitar dolores de cabeza en el futuro es establecer estos controles y que sean inamovibles, ¿no? Que el único que pueda romperlos y casi, casi golpearse a sí mismo es el dueño, ¿no? O sea, que no tiene que evitar, no, tiene que evitar que esto, que si ¿no? viola la regla, la consecuencia puede ser que no se lo crean a él cuando le auditen. O sea, así que él es. Tiene que entender que ser el dueño no le da el derecho a no reportar correctamente la información y no tenerla, vamos a decir, disponible para el Estado. El Estado puede en cualquier momento solicitar que aclares el tema y si no se lo aclaras, pues te da las consecuencias que la ley prevé y que en el caso concreto de la parte fiscal es, se vuelve ingreso acumulable, me pagas el impuesto y además no tienes gasto, no tienes costo porque ya el costo lo deduciste, todas las compras lo pasaste, pues entonces esto es, todo es utilidad, lo cual en la vida real es absurdo. Y no puedes decir que está en caja porque si no puede si ser no... que al 100% sea utilidad, pero ante la falta de controles adecuados, pues el Estado dice... para mí todo es utilidad y le pagas el impuesto sobre el total del ingreso. Y no puedes decir que está en caja porque te vas a decir, enséñeme el dinero en efectivo, ¿no? Ahí está el otro tema, ¿no? el otro tema. Tenemos saludos de Ana Rosa Barrera, nos saluda desde Cuautla, Morelos, Ricardo Domínguez, le mandamos un saludo, un amigo muy querido, Vic Fer, dice que la empresa... desde este año no le retiene IMSS, pero sí le da el subsidio para el ISR. A lo mejor, como subió el salario mínimo, resulta que gana el salario mínimo. Podría ser. Dice Manuel Salazar, por favor, otra duda no directa con el tema, pero me confunde. ¿Tendré dos tipos de ingresos con el taller eléctrico? ¿Dos tipos de ingresos a declarar? ¿RIF por mi taller? Pagos de plataforma vía con CFDI por solicitado y por CFDI global, sí, serían RIF por su taller con CFDI por operación o CFDI global bimestral, pagos definitivos, es que no recordaba que era pagos definitivos, pero sí por plataforma, vía CFDI solicitado por el cliente o vía CFDI global, nada más que ahí la práctica, el límite son 100 pesos para no dar CFDI. La contabilidad sigue siendo igual como antes, mis ingresos de la plataforma. Dice porque lo extra de la plataforma es un pago con retención definitiva, sí seguiría siendo igual. Estoy en lo correcto, ¿qué más tengo que hacer en mi contabilidad? Que porque los ingresos entiendo que cumplo, pues declaro y pago bimestralmente como RIF y el ingreso de la plataforma es con retención definitiva. Yo quizá lo único que le recomendaría, Manuel, para que además no tuviera problemas es por lo menos utilizar dos series de comprobantes, una para el RIF y otra para lo de plataforma, para que queden bien distinguidos los ingresos, quede bien diferenciado cuál es el ingreso de la plataforma y cuál es el ingreso del régimen de incorporación fiscal, sin ningún problema.
problema. Eso sería la única recomendación que yo le haría en ese caso, que separen en la emisión de CFDIs los dos. Obviamente los regímenes pues son diferentes, pero independientemente de eso, utilice dos series de comprobantes. Eso no le va a quitar ningún, no le va a generar ningún problema emitir esta serie de comprobantes. Bueno, si te parece, continuamos, Julio. Entonces, ¿alguna otra recomendación desde el punto de vista fiscal o algo que quieras agregar a este tema? Mira, lo único que en la parte fiscal yo creo que ya es, hemos dicho lo que procede, que es el asunto este de... Nada más, si acaso, déjame comentar algo que se me pasó hace rato. Independientemente de cuándo deposites el dinero de la venta en efectivo, sobre todo en los cierres de mes, que a lo mejor la venta del día 31 la depositas el día primero, por ejemplo, independientemente de eso, el ingreso para efectos del ISR, sobre todo cuando eres persona física, y si eres persona física o persona moral, el acto o actividad para efectos del IVA se tiene que declarar en el momento en que se realizó la venta, no en el momento en el que se deposite en efectivo. Lo mismo pasaría, bueno, no estamos hablando de las ventas con tarjeta, pero lo mismo pasaría con la venta con tarjeta. Si el voucher te lo firmaron el día 31, la venta es del día 31, independientemente de que el banco te deposite el día 3 del mes siguiente. Entonces, eso es muy importante de distinguir para efectos de declarar los ingresos afectos a flujo de efectivo o los actos, actividades afectos a flujo de efectivo en materia de ISR y o IVA, ¿no? Nada más quería señalar eso. El tema es, ya cobraste al momento de cobrar en efectivo o cuando aceptaste la tarjeta, tú ya cobraste. Otra cosa es si eso se deposita o no se deposita, ese es otro tema. Pero desde el punto de vista jurídico, tú ya le cobraste al cliente. El cliente al cierre del mes no te debe. Otra cosa es que los tratos que tú tienes con los bancos hagan que tú el depósito te se aparezca otro día. Ese es un tema administrativo tuyo, pero no es la relación jurídica que tienes con el cliente. Al cliente ya no le puedes decir que él te pagó hasta que el banco te depositó en tu cuenta. Eso es otro tema. Así es. Bueno, ahora sí, ¿qué más? Dejamos el tema fiscal. ¿Qué más quieras agregar? Tengan cuidado con el uso del efectivo por tres temas. Tiene que ver con la cuestión del lavado de dinero. Primero, los bancos cada día son más restrictivos a un exceso de depósitos en efectivo. ¿Por qué? Porque la ley de lavado de dinero les obliga a estar monitoreando el por qué las personas depositan efectivo. Entonces, es muy común que ya ahora los bancos pueden negarse a abrirte una cuenta si lo que encuentran es que toda la cuenta, el 100%, el 70% o el 80% de la cuenta vale puro efectivo. Nada más te lo permiten bajo dos supuestos. El primero es que te van a auditar. Si tú les vas a tener que mostrar tus controles contables y ellos te van a checar que efectivamente puedes probar que tienes clientes de esto que le llamamos público en general o gente que no pide identificación. O la segunda es que el tipo de negocio en el que estás metido hace imposible que tú no tengas efectivo. Vamos, caso típico, los vendedores ambulantes, las tiendas departamentales muy grandes, etcétera. De pronto los clientes llegamos con efectivo y pagamos, ¿no? O sea, eso no está en tu entero, los bancos, y sienten mucho miedo de que la operación que tú estás celebrando les pueda crear una serie de controles adicionales que el Banco de México les va a pedir, prefieren no tenerte como cliente. Y tienen la facultad de cancelar la cuenta y decirte, ahí está su dinero, venga por él, yo ya no quiero. Ese es un primer tema que tienen que tener cuidado. El segundo tema es si llega la unidad de inteligencia financiera. Porque si la unidad de inteligencia financiera llega, entonces ella puede empezar a decir, hay que bloquear la cuenta primero. Tiene una facultad que no tiene el SAT. El SAT para bloquear primero tiene que ser la auditoría, emitir vamos a llamarle, las fallas que dice él que tenemos, y después de eso puede solicitar que se me bloquee la cuenta. La unidad de inteligencia financiera, ¿no? Ella puede bloquear inmediatamente la cuenta para ver que no se mueva el dinero hasta que él aclare qué está pasando. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque mucha gente de pronto empieza a depositar efectivo, y a la hora que le piden los comprobantes estos de las ventas y de que son de esto y del otro, lo único que tiene es el depósito del dinero. Llega uno a la tienda, llega uno al restaurante y no se paran ni las moscas. Sí. Eso es lavado de dinero y hay que tener mucho cuidado porque puede terminar uno metido en una cuestión de índole financiera, que es esto de que les bloqueen la cuenta, y la segunda es que puede terminar en un problema penal.
Así es. Y eso son temas muy complicados. Las cuestiones fiscales se dirimen en los tribunales estando uno afuera. Las cuestiones penales y de lavado de dinero se dirimen estando en la cárcel. Entonces, no es técnicamente lo mismo. Entonces, sí tengan mucho cuidado en no abusar del concepto del efectivo. Tenemos una pregunta de Valentín Peralta que es genial. Dice, ¿cuál es la mejor manera para solicitar un comprobante cuando nos dicen que si necesitamos FBI, el precio es más IVA? No hay solución, digo, si hay solución, denunciándolo ante el SAT. No hay solución porque tendrías que tener que él te dijo que valía 100 pesos el producto, tendrías que haberlo grabado primero para decir, el señor me dijo que el producto vale 100 pesos. Cuando el señor me publica para el público en general, cuando él publica el precio incluye el IVA. Así es. Problema en la vida real es lo que hemos dicho siempre. Cuando la gente no pide comprobante, no declara la venta y obviamente tampoco declara el IVA. ¿De acuerdo? Pero legalmente hablando, cuando usted hace el caso típico de la gasolinería, pues el señor no me puede decir que es que ahí dice 20 pesos la magna y luego cuando yo le diga que quiero la nota, me diga, ah, no, son 20 más el IVA. No, señor. Usted cuando me dé el precio, está incluido el impuesto al valor agregado. Bueno, Entonces, la única déjame. solución es, háblele al SAT y dígale, este contribuyente, usted le pide el dato y entonces que le hagan revisión y es cuando el señor va a acostumbrarse a que siempre que él dé, El aunque mismo usted precio. no pide el comprobante, causa impuesto al valor agregado a la operación y él debe incluirlo en todo, en el junto con el precio que le está pidiendo que le Así es. Aquí nada más, bueno, también puedes denunciarlo ante la Profeco, número uno. Y número dos, sí hay una confusión ahí. Yo he dado algún curso en algún evento, sobre todo de la cuestión del RIF. Sí me ha tocado contadores que sí tenían la confusión de que como. Ya ves que existen las tasas especiales para el pago del IVA en la Ley de Sí. Ingresos de la Federación, en las ventas al público en general por parte de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Ellos ahí como que confundían que ese es el IVA que se causa en esas operaciones. Y no, el IVA es el mismo en todas, o sea, el IVA es el 16% y es el mismo precio de Entonces, venta más el mismo IVA para todas las operaciones. operaciones. Lo único que hace la ley de ingresos es dar el beneficio de que si la venta es con el público en general, no hagas el cálculo del IVA cobrado menos el IVA El acreditable. acreditable. Ahí hay como una especie de acreditamiento ciego Lo y ciego. lo que hacen es decirte, pues mira, son 16 pesos que cobraste de IVA sobre 100 pesos de precio y yo voy considero que por tu actividad tú tienes más o menos como 14 pesos de IVA, nada más págame dos, pero los Exacto. 16 son los que se supone que cobraste. Entonces, eso es una percepción errónea que existe en algunas personas respecto a esta facilidad que da la Ley de Ingresos de la Federación para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal en las ventas con el público en general, ¿no? Entonces, es común esa confusión, ¿no? Pero bueno, Así es. entonces estábamos en el tema de también de, por un lado, la venta al público en efectivo, que obviamente estás más bajo la mira de las autoridades, de la unidad de inteligencia financiera, del sistema financiero mismo, del SAT, etcétera, y todo gira en alrededor de una serie de medidas que van a provocar que te estén vigilando a ver si realmente tu operación tiene que ver con o está ligada a la venta en efectivo y al depósito en efectivo de dinero. Pero por otro lado, hay operaciones aisladas donde también se maneja el efectivo, como por ejemplo la venta de inmuebles. ¿Qué decías en ese caso, por favor? El problema que tienes es que te depositan el dinero y ese, en teoría, tú dices, es el que declaro y es el que el notario dice que fue la operación, etc. Y por otro lado, me dan efectivo. ¿Y cuál es el problema? Que la gente es efectivo, empieza a pagar tarjetas de crédito con el efectivo, empieza a prestarle dinero a la compañía o a la tienda, dice que él le prestó dinero. Y entonces de pronto llega el SAT o llega la Unidad de Inteligencia Financiera y dice, ahora explícame de dónde viene ese efectivo. Porque pues, la operación que hiciste, para hacer simple el ejemplo de la casa, pues de ahí no viene el dinero, porque no traspasaste de la cuenta 1, en donde depositaste el dinero de la casa, no es de ahí de donde estás prestándole dinero al negocio, de ahí no estás pagando las tarjetas de crédito. Entonces, otra vez, la gente confunde el que no declare el ingreso
yo puedo hacer con el dinero lo que quiera. Así el es. Problema en la vida real ahora es la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT tienen acceso a todas las cuentas bancarias, no nada más a la que tú dices que es la cuenta oficial de la actividad. O sea, porque la gente dice, es que esta es mi cuenta personal y esta es la cuenta del negocio. Y en la cuenta personal mete todo este tipo de cosas. Cuando llega el SAT le dice, a ver, ahora explíqueme todos los depósitos de la cuenta personal. Y es donde aparecen todas estas ventas omitidas, todos estos ingresos no omitidos. Entonces el SAT le dice, todo esto es ingreso acumulable y yo digo que tú me debes impuestos. Muchas gracias, gracias Julio. Terminamos con esto. Te agradecemos nuevamente por parte de nuestra facultad el apoyo para la realización de este programa. La FCA Unida siempre trabajando a distancia. Pues muchas gracias a todos por su participación, a todos los que nos vean por redes sociales y aquí los esperamos la próxima semana. Tenemos un compromiso, Julio. Nuevamente gracias y un gusto en verte, aunque sea por estos medios. Hasta luego. Claro que sí. Hasta luego. Bye.